como una alternativa más de formación en el área educativa. El Colegio Militar General Santander, con sede en El Socorro, se ha venido fortaleciendo ampliando el número de alumnos. En la tarde del viernes, directivas, administrativos, docentes y alumnos de la institución educativa celebraron el sexto aniversario de labores en El Socorro. El evento contó con un desfile encabezado por la banda de marchas que recorrió las principales calles de la ciudad y que culminó en el Parque Antonio Santos, lugar donde se desarrollaron los actos programados por la institución. Bueno, primero que todo, pues le damos un agradecimiento muy especial para toda la comunidad socorrana que nos acompañó hoy a celebrar nuestro sexto aniversario del Colegio Militar acá en el Socorro. Es de resaltar que la institución sigue creciendo y fortaleciéndose. El colegio en este momento vamos muy bien, cada día vamos mejorando, tenemos más acogida con toda la población de todas las provincias de alrededor, tenemos gente incluso que ha venido a estudiar en esta institución de La Guajira, del Cesar y de los alrededores, es decir que nos ha ido muy bien. El sargento mayor jefe del área militar de la institución también habló de las metas trazadas del establecimiento educativo. Nuestra expectativa es seguir creciendo para poderle brindar a toda nuestra juventud esa disciplina que necesita nuestras juventudes para que día por día formemos una mejor sociedad, más justa, más equilibrada, con más deseos de acertar en todas y cada una de las actividades. El acto oficial estuvo presidido por las directivas del establecimiento educativo con sede en Bucaramanga y en El Socorro, además de la presencia del secretario de Gobierno local, Charly Rojas Acosta, el procurador provincial de San Gil, Raúl Durán Parra, el comandante del batallón Galán, el teniente coronel Ricardo Solano Solano, entre otros. Afortunadamente, pues nos acompañó mi coronel Solano, el comandante del batallón, el señor procurador y muchas autoridades más que tuvieron a bien pues festejar con nosotros. Hace 6 años inició esta gran labor a petición de numerosos militares pensionados de ver un colegio que ofreciera esta formación y disciplina y se iniciara en el gran proyecto, del cual ya se están viendo buenos resultados.